Aquí vamos, nos reportamos nuevamente porque se me había descargado el teléfono todo el día en la calle. Entonces comimos ahorita por acá, nos trasladamos hacia Concón para ver el atardecer. Creo que ya debe estar terminando más bien. Vamos a subir a ver cómo está arriba. Uf, el camino real, real, se ve súper pesado. Se ve bastante pesado el camino. Pero qué lindo. Oh, vamos a apurarnos para poder ver un poco, aunque sea del atardecer. Uf. Llegamos a tiempo antes que se vaya. Eso arriba creo que es la luna. ¿Habrá algún eclipse en algún lugar del planeta? Wow, qué mágico. De verdad. Ah, caminemos. Ya no vuelan los pollos. Qué hermoso. ¿Será que le están haciendo fotos? Creo que sí le están haciendo fotos. Hola. No, hola. Hola. Oh, y... Cosita. Bro, bro. Foto, foto, foto. Ah, capú. Ah. Ah. Me escucha. Está lindísimo. Hasta abajo. Bien, ¿no? La loca de los zapatos. Vamos a caminar hasta allá, hasta el final. ¿Y qué tal te ha parecido Chile? Genial, bello, lindo, paisaje muy hermoso, bellos atardeceres. ¿La comida? Buena. Cortamos esa parte. No, pero hay que ser sincero. Bueno, yo solo diré que la comida peruana es rica en Chile. Así que como él solo vive, él, como vive en Perú, él apoya su nueva patria a Perú. Está claro que cuando nos vimos ayer en la tarde, me pasó unas empanadas chilenas que estaban muy buenas. Ah, total. Pues. Ah, entonces, o sea, no te puedes quejar, pues no todos pueden ser malos. Estas empanaditas son muy ricas. Oh, mira, desde ahí. Párate ahí. Deja los zapatos. No. A un lado. No, hacia acá. Párate, camina más, camina más, camina más, camina más, 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 más. Pero por aquí. Por aquí, por aquí. Ya, y perchate más para atrás. Más, 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 más. Más, más, más. Frío, 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 frío. Ahí. Estás en todo el medio. Haz varias poses. Lo que tú quieras. O sea, es el comer resplandor. Listo. Y puedes caminar todo el... Termina de salir de cuadro. Listo. Dale, sal de cuadro. Derecho, 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 derecho. Buena. Sal, dale, derecho, sigue. Aquí, aquí, ves esta camarita. Ajá. Ahí le pasan y tomas foto.
Ah, ya, perfecto. Sí. Mira, aquí estamos. Nos agarró la noche. Como siempre, es que en la tarde se veía súper lindo. Súper, súper lindo, pero aquí vamos. Aquí vamos. Oh, ya lo vi. O sea, está súper oscuro. ¿Sabes qué? Es como que se desprendió la tierra o la lluvia. Oh. Pero perdido, perdido, perdido. Amigo, te perdí. Sentí la necesidad de alejarme de todas las cañas de pescar. ¿Por qué? Porque es que me la iban a clavar en el ojo. Igual. Se te iba a salir si no jodí aquí. Este es un muelle y hacia aquel lado. No grabé antes, pero hacia aquel lado es como que el muelle baja. Ven, y están todos pescando, pero la lanzan de hacia atrás. Vamos a ver si hay alguien que la lance. No, no hay nadie, pero la lanzan hacia atrás, sí, sin importarle quién esté, nada. Y real sentía que me iba a quedar sin ojos. Pero sin ojo, que con la lanzadora, que ay, con la lanzadora y me tomaba todo. ¿Sería uno o dos? ¿Es uno? ¿Uno? Yo sé que al final, a mí no me olvidas ni siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Les tengo que contar lo que vimos allá en la cuestión esta. Ahí están viendo la foto. Fue un eclipse, o sea, hoy había un eclipse solar y ni pendiente. Y de verdad hoy el día ha sido bastante bueno, pero hermosísimo, hermosísimo. O sea, ven cómo se ve arriba el corte del eclipse. Me tiene súper emocionado. Y aquí vamos a la casa de mi prima a descansar, que estamos muertos, con la que caminamos demasiado. Les estoy grabando así por encimita. Pero no pasó nada importante, así que por eso no les había grabado desde el puente. Así que seguimos. ¿Todas ahí? La mía, una pabellón, por favor, señora, no, para llevar. No, me echaron, sale, sale, sale. ¿Sabes, tú quieres de qué? Dale, dos de pollo. Bueno, esas pollo queso son. ¿Quieres una machada y una de pollo? ¿Cuál es esa pollo queso? ¿Cuántas hay? Cambió para 20. ¿Dónde están? Pero Fernando, ¿dónde están? No. La tiene la vida. No, no, déjala ahí porque están ese ahí. Que lo que reportando, ya llegamos a Santiago. A casita, ya disfrutamos, ya jodimos, ya nos entretenimos, ya pasamos, caminamos que jode más de lo debido, pero ya llegó el metro. Thank you.
que los hayan disfrutado, que los hayan entretenido, que hayan conocido un poco de Viña del Mar con nosotros. Y nos vemos en la próxima. Hagan el bien para que siempre les vaya bien.